Muy buenos días, vecinos y vecinas de Puente Alto. Espero que estén súper bien en sus casas. Bueno, como toda la semana, venimos a entregarle nuestra rutina de esta semana, ¿ya? Pero antes de empezar, es importante el lavado de manos antes, durante y después del ejercicio, ya que por el tema de esta pandemia, es importante lavarse las manitos, ¿ya? Para prevenir cualquier tipo de contagio y seguir cuidándose, ya que las cosas están empeorando, nosotros tenemos que seguir cuidándonos, ¿ya? Bueno, antes de empezar el calentamiento, ¿ya? Voy a llamar a la persona que va a ser mi entrenador el día de hoy. Pasa, Cedric. ¿Ya? ¿Cómo estás, Cedric? Ah, súper bien, gracias. Ya. Tenemos nuestra persona que va a entrenar el día de hoy, ¿ya? Y para el calentamiento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 30 segundos de jumping jack, ¿ya? Y al mismo tiempo 30 segundos de skipping. Vamos a descansar 30 segundos, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer 3 series, ¿ya se ve? Súper. Ya. Es importante los materiales que vamos a ocupar, ¿ya? Tener mi botellita de agua, mi toallita para secar el sudor, ¿ya? Y vamos. Yo le aviso a Cedric, desde ahora, 30 segundos, y a pillar, desde ahora, ya, vamos. Eso. Es importante el calentamiento, ¿ya? Ya que hay que darle movimiento a nuestra musculatura, activarla, ¿ya? 30 segunditos, llevamos 20. Eso, muy bien, excelente. Cambio, vamos, skipping. Eso, 30 segunditos más. Es importante esto, ¿ya? La idea es que, fíjense, que no necesitamos salir afuera, sino que ocupar solamente este metro cuadrado, que puede ser en el patio de su casa, adelante o atrás, o adentro de su casa, en una pieza donde tenga este espacio para poder entrenar. Lo importante es las ganas de entrenar. Listo, Cedric. Descanso 30 segundos, ¿ya? La idea es que tengan un cronómetro, ¿ya? Un reloj, o si no tienen, un celular, ¿ya? Eso, muy bien. Descanso 30 segundos, activo la musculatura, ¿ya? Me quedan 5 segundos para descansar y nos vamos con nuestra segunda serie. Listo, Cedric, vamos, ya pillar. Eso, muy bien. Excelente. Voy a tomar agüita. Eso, muy bien. Siempre respetando el metro de distancia, es muy importante eso, ¿ya? Para que lo recalquen. Listo, Cedric, cambio. Vamos por el kipi, 30 segunditos, ¿ya? Acuérdense que estamos en la parte inicial de nuestra rutina, el calentamiento. Eso, muy bien. Hago un braseo y subo de arriba, subo, vamos, vamos. Eso, llevo 20 segundos. Eso. Listo, Cedric. Descanso 30 segundos, hemos terminado nuestra segunda serie, descansamos los 30 segundos que corresponden, ¿ya? Y nos vamos con nuestra tercera serie del calentamiento, ¿ya? Para las personas que están en su casa, si 30 segundos o es muy poco descanso, aumentan un minuto ya en el calentamiento y no solamente hagan 3 series, sino que pueden hacer 10 series. ¿Ya? Vamos, Cedric, desde ahora vamos con jumping jack. Eso, muy bien, excelente. Vamos, vamos, vecinos y vecinas en su casa. Vamos. Eso, muy bien.
quedan 3 segundos. 1, 2, 3. Cambios aquí. Aquí. Excelente. Estamos finalizando nuestra tercera serie de calentamiento. Eso, muy bien. Muy bien, listo, Cedric. Descanso un minuto, por mientras Cedric descansa, yo voy a ir a buscar los materiales que vamos a ocupar, ¿ya? Aquí lo voy preparando, ¿vale? Y que se vea atrás, eso. La colchita. Nuestra cuerda, ¿ya? Fíjense que este material lo pueden reemplazar por conos o por azúcar, colocarlo de un lado B a un lado A. La cuerda, si no tienen cuerda, pueden simular un salto, ¿ya? Y la colchoneta, si no tienen colchoneta en sus casas, pueden colocar una frazada, algo que sea acomodo, que le acomode para la espaldita, ¿ya? Sete. El primer ejercicio voy a ir de un lado A a un lado B. Ahí. Y de vuelta. ¿Ya? Segundo ejercicio, nos vamos a ir con abdomen. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer el siguiente abdominal. Lo vamos a pensar de lado para que la gente lo vea bien. Voy hacia adelante. Ahí. ¿Ya? Ahí. Vamos a realizar 40 segundos de cada ejercicio y vamos a finalizar con 40 segundos de cuerda, ¿ya? De esto vamos a hacer 4 series. ¿Listo, Cedric? Vamos. Es una clase totalmente cardiovascular, ¿ya? Y para esto nos quedan 15 segunditos, alargamos 30 segundos más y vamos. De la hora, listo, vamos a ir de un lado A a un lado B, trotando. Eso, excelente. Vamos con esta clase que es totalmente cardiovascular, ¿ya? Vamos a empezar con estos 3 ejercicios, ya que semana, cada semana que han pasado hemos trabajado de 20, 25, 35 segundos, esta semana son 40 segundos, ¿ya? De trabajo. 40, 40, 40 y descanso un minuto y tenemos una serie, vamos a realizar 4 series. Eso, 6, quedan 10 segunditos. Vamos. Me acomodo, 6, vamos. Eso ahí. Desde ahora yo le aviso, desde ahora ya. Vamos. Eso. Excelente. Vamos a corregir este ejercicio, que es importante corregir el ejercicio, ¿ya? Abdomen apretado, pierna estirada derecha y la izquierda se flexiona hacia adelante, eso, intercalado, ¿ya? Controlando la respiración, botando, ¿ya? Calculando los tiempos, llevamos 30 segundos, eso, a un ritmo suave, no es rápido, no, es lento, lento pero seguro. Listo, Cedric, vamos. Desde ahora, listo, vamos. Eso, excelente. Vamos con 40 segunditos. Eso.
íbamos a llegar súper rápido a la oxidación de grasa, ya que es importante. Fíjense, son todos los ejercicios de los ejercicios cardiovasculares y el de abdomen para apretar todo el abdomen, ¿ya? Para trabajar el abdomen bajo. Eso, muy bien, muy bien. ¿Listo, Cedric? Excelente. Descanso a contar de ahora un minuto. Aprovecho de tomar agua, ¿ya? De hidratarme, que es importante. Eso. Es muy importante decir esto, que puede trabajar de manera sola o también acompañado, igual que yo y Cedric, ya siempre respetando el metro de distancia, metro y medio, ya ocupar sus cosas personales, que es importante tener su botella personal, su toalla personal, ya. Y entrenando. Eso, llevamos 40 segundos de ejecución, ya las dos últimas series finales les vamos a empezar con la segunda serie, ya las dos últimas series finales les vamos a agregar un ejercicio más, ya. Eso, me preparo, Cedric, desde ahora, listo, vamos, de punto A a punto B. Vamos, cronometrando el tiempo, son 40 segundos de cada ejercicio con un minuto de descanso. Estamos iniciando nuestra segunda serie. Ya la tercera y cuarta serie agregamos un ejercicio más. Eso, muy bien. Fíjense que no es necesario tener ir a comprar materiales para entrenar. No, los conos los reemplaza por un kilito de azúcar en cada lado, la colchoneta por una frazadita. Si no tiene cuerda ni cable, y si no tiene cable, saltar, simular un salto. Listo, Cedric. Vamos por la colchoneta. Desde ahora, vamos. Intercalado. Trabajamos la zona del abdomen bajo. ¿Ya? Acá en este ejercicio igual se va a sentir un poco, en este caso, las piernas, ya que por el peso, por el movimiento. Es importante eso decirlo. Ya, no vamos a trabajar piernas en general, no, solamente que por el hecho de hacer el movimiento y el peso va a sentir como un trabajo de piernas, pero no es así. Eso, llevamos 35 segundos. Ven ahora, descanso, Cedric, vamos. Eso, vamos, yo la aviso, tranquilo. Bien, ahora vamos, 40 segundos. Eso, muy bien, Cedric. Fíjense, a su ritmo, no es necesario ir rápido, no. Ritmo lento pero seguro. Eso, muy bien, llevamos 30 segundos. Me quedan 3, 2, 1, descanso. Descanse, Cedric, tome agüita, seque el sudor. Por mientras Cedric descanse, ya voy a dar el siguiente ejercicio, que va a ser el cuarto ejercicio, ya de la tercera serie. Vamos acá. Trabajo el abdomen, trabajo la cuerda, y el cuarto ejercicio, ya, va a ser una sentadilla con salto. Pero acá vamos a realizar 15 repeticiones, ya sé, solamente 15, la última va a ser 15 repeticiones nada más. Ahí, voy abajo, salto, ya, ese va a ser el cuarto ejercicio. Descanso un minutito.
y me preparo con la tercera cena. ¿Cómo está Cedric? ¿Bien? Excelente, excelente. Vamos, vamos vecinos y vecinas en sus casas a trabajar, a realizar entrenamiento y a seguir cuidándose, que es importante. Vamos, Cedric. Me empiezo a acomodar, a preparar para realizar nuestra tercera serie. ¿Ya? Vamos, Cedric. Bien, ahora. Listo. Vamos. Eso, excelente. Eso. Llevamos 20 segunditos. Muy bien, vamos de punto A a punto B, de punto A a punto B. Vamos, Cedric. Paso a la colchoneta. Vamos, desde ahora ya. Eso, excelente. Eso, muy bien, Cedric. Llevamos 20 segunditos. Segundos. Eso, muy bien, muy bien. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Es cuerda. ¿Ya? Desde ahora. Ya. Vamos. 40 segundos. A darlo todo, a darlo todo en la tercera serie. Eso, muy bien. Fíjense que en la tercera serie ha habido una variación, ¿ya? Agregamos un ejercicio más, que es sentadilla con salto, ¿ya? Y solamente lo vamos a realizar en repetición, ¿ya? Eso, muy bien, serio. Listo, Sandy. Vamos, entonces empezamos la sentadilla con salto. Desde ahora, ya, vamos. Uno, dos, ten las cuentas, Sandy. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, doce, trece, catorce, 15. Excelente, excelente. Muy bien, vecinos en sus casas. Súper bien. Ahora vamos a descansar un minuto y nos vamos a ir con la última serie. A darlo todo en la última serie, ¿ya? ¿Pregunta? Voy a buscar algunas más. Eso, muy bien. Es importante ya hidratarse, secarse el sudor, ¿ya? Para que estemos sumamente motivados entrenando. Eso, llevamos 20 segundos. Es importante tomarse el tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque es necesario recuperar, ya tener tiempo de descanso. Llevamos 30 segundos. Eso, ¿cómo se siente ser? Excelente. Ya se empieza a sentir el cuerpo que está agitado, que está cansado, ¿ya? Eso, vamos, Cedric. Me preparo en la primera estación, segunda, tercera y cuarta estación. Ya, y voy desde ahora. Vamos, Cedric. Vamos con la última serie. A darlo todo. Vamos, vamos, vamos. Eso, súper bien. 40 segundos de ejecución. Eso, muy bien, muy bien. Voy, voy y vuelvo. Voy y vuelvo.
Nos quedan bien, nos quedan bien. Vamos, vamos, vamos. Listo. Vamos, Cedric, me acomodo, yo le aviso. Es importante ir calculando el tiempo. ¿Ya? Desde ahora, vamos. Intercalado. Bajo y subo. Bajo y subo. Eso. Muy bien. 40 segundos. Excelente. Llevamos 20 segundos, nos quedan 20 más. Aprovecho de tomar agüita, igual. Importante que en el descanso, igual, si están cerca de su baño, y a lavarse las manitos, ya. Con abundante agua y jabón. Listo, Cedric. Vamos a saltar la cuerda. Desde ahora. Listo. Vamos. Vamos, vamos. El tercer ejercicio de nuestra cuarta serie. Vamos, que sea con tutti. Es muy bien, Sergio. 30 segundos y vamos a los días de todo. Vamos, vamos. Eso, muy bien. Eso, excelente, mire. Listo. Muy bien. Vamos con sentadillas. Vamos, los 15 últimos repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, Sergi. Muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso para Sergi. Hemos terminado nuestra parte principal, ya el desarrollo de la clase. Ahora vamos a descansar un minutito y nos vamos a ir con nuestra parte final, nuestra vuelta a la calma, que es la elongación. Es sumamente importante, ya que en esto el músculo descansa. ¿Ya? Muy bien, Cedric. Excelente. Eso, con agüita, con agüita desde su casa. Vamos a ir con elongaciones. Vamos a ir con isquiotibial, cuádriceps, glúteo, ya. Eso, muy bien. 15 segundos. Vamos, Eddie. Cuádriceps, 15 segundos por lado. Eso, muy bien. Vamos a la colchoneta, Sandy. Vamos a alargar el glúteo. ¿Ya? Vamos, elongando el tren inferior. 15 segundos por lado. Termino de elongar el glúteo, Sandy. Vamos con el abdomen y espalda, ¿ya?
Y ahí vamos a finalizar. Voy a tomar agüita. Eso, muy bien. Vamos, Cedric, vamos con el abdomen. Quince segundos. Eso, muy bien. Eso. Cambio. Muy bien. Eso, muy bien, Cedric. Quiero darle un aplauso a Cedric por haber hecho el ejercicio el día de hoy, esta rutina intensa que le dimos con mucho cariño. Muchas gracias, Cedric. Bueno, hemos terminado nuestra parte final, nuestra vuelta a la calma. Antes de finalizar, quiero recalcar sumamente importante el lavado de manos antes, durante y después del ejercicio. Ya, seguir cuidándose, chiquillos, ya que han aumentado los casos de contagio. Ya, no salga por salir, sino que salga cuando sea necesario ir a comprar sus cositas. Ya, quiero dar las gracias a nuestro director Santiago Echegaray, ya que hace lo posible para que el deporte siga a través de nuestras redes sociales, llevando a sus casas, ya para que no tengan que salir. También quiero agradecer a nuestro alcalde Germán Codina, ya que hace lo posible para que el deporte siga en contacto, se siga manifestando como siempre lo ha hecho. Y bueno, me despido con mucho cariño. El profesor Edison Ampuero del Complejo Amador Donaldson.